Córdoba, frente al campeón, ni un solo boy de Rosario. Ese es Gustavo Juárez, lo va a hostigar Abel Eduardo Balbo. Héctor Silva hacia atrás con Juárez, con Sergio Almirón, la pidió Balbo, llevó el pelotazo para él, vamos a ver el cabezazo, no pudo ser para aquel sector, larga la corrida de Job, va a partir el centro nuevamente, ahora sí Balbo, el cabezazo, cerquita Álvarez, la vio pasar. El cambio, ese es Alfaro, nuevamente Martino, se la llevó Martino, va Balbo, el remate, cerquita del palo izquierdo de Álvarez. El que se va es Encini, está habilitado Encini, quebró la ley del offside. Va Encini, lo va a enfrentar Álvarez, el pelotazo al medio, ese es Alfaro, hizo el individual, está Almirón, Álvarez, abajo, ganó esa pelota. Espectacular tapada la de Álvarez. Apareció Reynoso, el toque hacia el medio, va Márquez. Apareció Nieto desde el fondo, se la quiere llevar Nieto, le comete la infracción, el árbitro dice que siga. No, ya habían cobrado infracción sobre Nieto. Tiro libre para Instituto. Ceballos, que hace indicaciones, también está listo para pegarle. Dos hombres institutos más adelantaditos allí para taparle la visual a Scoponi. Va Ceballos, pasó de largo, el toque rápidamente, va a entrar el Ceballos. ¡Fuerte! ¡Qué linda jugada de Pizarrón! Faltó poco, ese tiro pasó desviado. Juan José Rossi con Juan Manuel Job. El cambio, no se entendieron, apareció Balbo. El toque, va Martino, quiere buscarlo a Balbo. Va Martino, se la quiere llevar, Balbo le enfrentó al arquero. No, había una posición adelantada de Balbo, cobrada por el Lyman. Va Silva para aquel sector, buen pelotazo puesto por Gaspari. Silva, el centro, el cabezazo de Benítez, va a recibir solo Márquez. Pégale Márquez, el centro, el toque. Scoponi que la saca prácticamente desde adentro. Hay reclamos de los hombres de Instituto. Nieto miró al Lyman, el Lyman no decía nada. Se va a quejar Nieto. Ustedes ya estarán viendo la reiteración de la jugada. Fue bastante rápido todo. Final.